suele pasar que ves a una chica que tiene muy bonitas pompis y de buen tamaño y claro que dices, híjole, me dan ganas de preguntarle cómo le hizo. ¿Prefieres tener más pompi o más pupis? Yo preferiría tener más pompi, la verdad. ¿En serio? Hola a todos. 事情是这样的，就是我这几天在滑 IG 的时候，一直滑到一个非常火的墨西哥女网红，来给各位看一下。然后我身边的朋友就跟我说，她身材很好很漂亮，然后整个就是哈，就是完全颠覆我的印象，因为你们也知道，亚洲人就是比较喜欢苗条的身材，可能像是第一名模林志玲啊、水塔，所以我决定今天要去问一下身边朋友的意见，然后晚上去做街访，那我们来看看他们是如何想的吧。 Go. ¿Te gustaría tener el cuerpo como es la asiática? No. ¿No? ¿En serio no? En serio. No manches. ¿Y tú vas al gimnasio? Sí. ¿Y cuando tú vayas al gimnasio, qué parte tú entrenas más? Pierna y glúteo. ¿Glúteo? ¿Pombi? Pombi. Ah, bueno. ¿Y pierna también? Sí. Entonces, ¿preferirías tener más pombi, pierna o pubi? Pombi. Pombi es más importante para ti. Sí. Bueno, entonces, al final yo quiero saber, ¿estás satisfecha con tu cuerpo? Sí, claro. Mira todo, así es real mexicana con un cuerpo sabroso. Go away，我现在真是太shock了。我们刚才访问的那位朋友竟然说他不想要台湾第一名模林志玲那样的身材，那整个就是颠覆我的三观啊！所以我们晚上直接去墨西哥街头问他们女生到底怎样才算是他们梦寐以求的身材。那这条街真的很多辣妹，环肥燕瘦，各个国家的几乎都有。 Ustedes prefieren tener más pompi o más pupi? A ver, pues yo creo que más pompi. Más pompi. Sí. El pompi es más importante para ti. Yo creo que sí. Ah, ¿y tú, señorita? También. También. Pompi. No manches. Ahorita, ¿ustedes están satisfechas con sus cuerpos? Sí. ¿Tú sí? ¿Yo? Sí, estoy satisfecha, pero creo que estaría bien un poquito más, pero ya lo estoy arreglando. Estoy yendo al gimnasio. ¿Prefieres tener más pompi o más pupis? Pues creo que más pompis prefiero, sí. No manches, o sea, yo creo que a las mexicanas les importa más pompi, ¿verdad? Creo que sí, no sé, digo, por las caderas a lo mejor y... No sé, creo que sí, no sé. ¿Ahorita estás satisfecha con tu cuerpo? Sí, la verdad, me gustó mucho. ¿No prefieres tener más pompi? No, creo que así estoy bien. ¿Así está suficiente para ti? Sí, así me siento a gusto, sí. ¿Y tu novio está satisfecho? Es mi novio, pero no sé. Ah, ¿tu amigo? ¿O tu hermano? No, no es mi hermano, es tu amigo. ¿Tu amigo? Hoy solo decimos la opinión de amistad. Okay. ¿Tú crees que tu amiga tienes buen cuerpo? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿así está suficiente para ti en México? Sí, creo que está bastante bien. ¿Y preferirías tener más pompi o más pupi? Personalmente, más bubi. ¿Más bubis? Sí. ¿Por qué? No sé, es algo que al menos aquí en México se aprecia más. Ah, pero otra persona que me dijeron, la pompi es más importante para la mexicana. ¿Cómo ves? No lo creo, yo creo que es más la bubi. ¿En serio? Entonces, si hoy tuvieras mucha pupi, ¿te molestaría que un hombre te mira mucho en la calle? Híjole, depende. ¿Cómo te vende? Depende de cómo te miren. Ah, o sea, si así muy, o sea, muy cachondo, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, ok. ¡Tiena, ¡Urgawe!我在这边问了那么多人，每个墨西哥女生都跟我说屁股比较重要。结果刚刚我们问的那个舞者，他竟然说对他来说胸部比较重要。 现在完全是，我已经 confused 了，到底是胸部还是屁股，对他们来说比较重要。让我们继续问下去。 Híjole， yo creo que ese tema es un poquito complicado porque ahora sí dependen gustos， ¿no？ Pero pues particularmente a mí sí me encantan un poquito más las curvas。 ¿Te refieres a la pompi？ Curvas en general， ¿no？ Ajá， sí。 Cadera ancha， y sí， claro， pompi。 ¿Preferirías tener más pompi o más pupi？ Pompis。 Pompis， ¿y por qué？
No sé, realmente a mí siempre me ha gustado más como que rellenar un poquito más el pantalón que lo que se pueda mostrar aquí al frente, ¿no? Es cuestión de gustos, pero particularmente a mí sí me gustan más las pompas. Suele pasar que ves a una chica que tiene muy bonitas pompis y de buen tamaño y claro que dices, híjole, me dan ganas de preguntarle cómo le hizo. Sí, ya entiendo. Porque en nuestra cultura la gente dice, si una chica que tenga más pompi puede tener más hijos. ¿Has escuchado? No tenía idea. Ah, bueno. ¿Y tú tienes novio? No. ¿Y si en el futuro tu pareja te dice, oye, baby, yo quiero que tú tengas más pompis, ¿tú entrenarías por él? La verdad, no. ¿No? Me gustaría que me aceptaran como soy, tal cual. Ah, muy bien. ¿Pero tú vas al gimnasio? Sí. ¿Sí? Sí, voy a... ¿Y cuando tú vayas al gimnasio, qué parte entrenas más? Piernas y pompis, ajá. Pierna y pompi. Porque siento que es algo como muy latino, es como un asunto muy latino, que nos gusta estar como más piernonas y así. Cuando fui a Corea y a Japón, veo que allá se tapan mucho y no les gusta estar así. Y acá sí nos gusta estar así. ¿Y me puedes decir por qué a ustedes les importa más pompi? Porque creo que es un asunto cultural. Aquí en Latinoamérica, nos gusta mucho el reggaetón y... Sí, la chava que baila reggaetón mueve sus pompis y es lo que generalmente llama la atención siempre. Creo que a nivel general, ¿no? Las boobies ya se las operan y ya, no pasa nada, ¿no? Pero la pompis está más difícil. Ah, ok. Omar, cuando tú veas una chica bonita en la calle, ¿qué parte tú ves primero? Sus ojos, pero generalmente sus pompis. Ah, sus pompis. ¡Wow, qué bueno! Yo creo que somos 想要大屁股是因为可以生比较多小孩。可是他们刚刚竟然跟我说，因为这边想要大屁股的身材，是因为他们去夜店跳舞，屁股可以扭得比较厉害。Pues ahorita encuentro a una mexicana que parece mucho asiática. Pues si tuviera que elegir serían más boobies. Las pompis no me gustan mucho. Encontramos a otra mexicana. Ah, no, es mi novia. Perdón. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Karen. ¿O preferirías tener más pompi o más pupis? Yo preferiría tener más pompi. ¿Por qué? Porque ya tengo bubi. Vaya. ¿Y si algún día yo quiero que tú tengas más pompi, tú entrenarías por mí? No. ¿Y por qué? Porque ya me debes de querer así. Ah, bueno. Eres la más bonita. Hi, 各位，我们今天已经访问了那么多人。 有的人想要屁股大一点，有的人想要胸部大一点，有的人想要腰细一点。可是我觉得不管怎样，每个女生都有她自己的美，而且我觉得重点是每个女生都应该要对自己的身材有自信。那就这样咯，拜。